Cushis, buenos días por aquí. ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Por aquí con toda la energía del mundo, contenta, vibrante. Hoy día no tuve clases. Mi profesor se enfermó, así que me fui al gimnasio muy temprano. Salí volando para preparar este delicioso desayuno. El día de hoy voy a preparar una pizza de vegetales. Mi truquito es saltear los vegetales por si acasito. Aquí tengo una taza de sémola y media taza de yogur. Le agregué un poquito de baking soda también. Tienes que dejar reposar por unos 10 minutos. Y aquí le agrego los vegetales. Me faltan más vegetales, zanahoria, cilantro, por ejemplo, le da un toque especial a este desayuno. Les digo una cosa ya. Cada vez que preparo este desayuno, me acuerdo demasiado de mi monte, de las emociones que me causaba estar allá. A veces asociamos comida, aromas, con alguna situación en nuestras vidas, ¿no? De repente cuando estás pasando un momento feliz, comías tal cosa y cada vez que lo comes, pues te acuerdas de ese momento. Pues eso me pasa cuando preparo este desayuno. Uy, metí garbanzos ahí. Le estoy agregando un poquito de maíz. Veamos cómo queda. Parece que un montón de vegetales. Ay, amor, ¿tú me pones en presión? Ya sálvalo lo que sea. Voy a comer. Qué raro, ¿no? Es que ya este sartén está como para botarlo ya hace mucho tiempo. Muy grueso, baby, también, ¿no? Ya, yo no sé, un año más ya no vamos a saber cómo picar cebolla. Ay, amor, por favor, no hagas eso. Tú eres talentosa. Agrega un poquito de agua para que no se, el otro no se vea así. No sé por qué está como gelatina, muy espeso. Bombón al rescate. Mira, bombón al rescate. Gracias, bichi. Sin ti, ¿qué sería de mi vida? Huele rico, ¿eh? Huele rico. Con ketchup, hay ketchup, creo que ni hay ketchup en la casa. Mira, mira la diferencia de color. Este es rojo porque está cocinado y el otro es blanco. Ya vamos a ver el mío cómo me sale, ¿ok? Con un poquito de ketchup. Ay, no, 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 no. Olvidé ponerte un corazoncito, porque es que yo decirte que te amo mucho. Pero ya, bebía. Ahí está, qué romántico este plato, ¿viste? Los detalles siempre cuentan, no te burles ahí, chingadita, ¿ya? Ahorita estará riendo. Oye, por favor, esto es pura creatividad, ¿ok? Este es un nuevo platillo, yo lo inventé, cuchis. Rico, los sabores, los ingredientes, más. Solo la forma nomás, pero no pasa nada, es igual. Parece Utma, ¿no? Piensa que es Utma. Prueba, mira. Más rico que un Upma. El sabor está rico, pero la forma, la presentación, no era como Pues uno es que dirán, lo esperaba. pobre bombón, no tiene No, no, comida. pues el sabor Es está rico, bueno. rico. Sí. A ver, miren, voy a aprovechar en mostrarles mi vestido que el bombón suculento me regaló. Gracias, Bibichín. Miren, este es el otro conjuntito que me compró. La verdad es que es mi primera vez con esta marca. Esta base, dame un poquito de chibilines, por favor. ¿Chivilines yo? Yo no tengo ni un sol. Yo, baby, yo no manejo cash. Tú Ya. tienes casa, Luis, voy a entrar. Míralo, ve. Mira. ¿Dónde están los chivilines? No, 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 no. Frío, frío. Voy a hacer un meme. Yo haciendo esto. Y el bombón detrás de mí. A ver. No te corres, Mira cómo me roba mis chivilines. Yo soy su sugar mami. ¿no? 1500 suficiente. Chao, chao, como me veo. Chao.
Míralo, ve. ¿A dónde te vas? Perdoncito. Lo cuides, por favor, ¿ya? Con cariño. Y así quedó mi desayuno. Así tiene que ser mi cushy, ¿ok? El señor Negrinchi. Negro. ¿Negro? Negro. Negro malvado. ¿Por qué no quieres comer tu croqueta? ¿Mm? ¿Por qué no quieres comer tu croqueta? Pues estoy cocinando para él. No. Me hace mañosería, cushis. Y no quiero comer nada. A ver si come esto. No, nada. Ahora sí, mi cushi. Estoy arregladita, bañadita, peinadita y bien perfumadita. Claro que sí. Miren nada más cómo me veo con mi nuevo vestido. Es una locura, cushi. Yo les digo, ¿cómo un color te puede hacer sentir de tal manera? Cuando yo me pongo algo de color amarillo, me siento como bonita. Me da esa sensación de, ay, estoy guapa. Y ahora con este color, que les digo que nunca en mi vida, pues, me lo he puesto ni nada. Me gusta muchísimo el tono. Este es el segundo regalo del querido bombón suculento. El amarillo voy a intentar usarlo en alguna ocasión, aunque el bombón me dijo de que era más formal y este de acá es más casual. También lo puedes usar para ir afuera. Él me dijo de que sí, sí, sí. Pero yo dije para la casa, para estar bien presentable ante ustedes. Mi cabello está como cualquier cosa, cushis. Por eso es que lo escondo para atrás. Al principio me daba muy ajustado. Sentía como que lo aplastaba así todo. Y en esta parte del pechereque, pues sí está bien. Miren, no está apretado ni nada. Pero el problema, cushis, prácticamente con toda mi ropa india, es que aquí me da apretado. O sea, ni para decir de los hombros, porque esto es hombros, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Esta vaina, ¿qué cosa es? Porque pues me da muy ajustado. O sea, yo hago la pose de Hércules así, cushis, y yo rompo mi vestido, pero ¡prac!, se abre por atrás. Ni de la espalda tampoco siento que está ni tan ajustado ni nada. Y pues, miren, aquí me da ajustadísimo, sí siento ajustado. Y a veces yo abro mis vestidos aquí y me dejan como una bolsa. Y luego queda como una bola aquí, o sea, más de la cuenta. Y ahora sí ya no sé si dejarlo así ajustado con un poco de incomodidad o abrirlo y dejar una pequeña bolsita aquí. ¿Qué dicen ustedes? Otra cosa que quiero compartir con ustedes y en realidad quiero que me ayude es que he notado últimamente que la parte de atrás se me marca muchísimo. Ella también, pues, los añitos. Yo cuando veo mis videos antiguos, cuchis, digo, wow, yo llegué a la India con 54 kilogramos, ¿ok? Y hoy en día estoy pesando 62 kilogramos. Y pues se me está marcando muchísimo la parte de atrás y ya se me hace una incomodidad. Y por ahí yo sí mostré en Instagram y me dijeron, Natalie, no estás eligiendo el brasier correcto. El brasier que tengo ahorita no es de que no me da ni nada, que se me sale ni nada. Es, al contrario, yo siento que la copa de todo está ok. Pero la parte de atrás, cushis, no sé si es la calidad, qué sé yo, y si tienen alguna recomendación de cómo elegirlo, porque miren, les voy a mostrar, porque sí me da un poco de vergüenza, pero necesito como ayuda y sé que ustedes, pues, saben, ¿no? Pues es una cosa que me está fastidiando y, ¡ay, mi ropa! Todo se me está marcando. Acá atrás, ¿vieron? Miren. Ahí está. ¡Jijijiji! ¡Es la parte que se me marca! Los vestidos indios se usan con pantalones. Y es una cosa que a muchas de nosotras que venimos de, ¡oh!, del otro lado del mundo, pues nos preguntamos que ¿cómo así? Si es un vestido largo y ya está debajo de la rodilla y todavía te pones pantalón. Es que uno a veces quiere como sentirse cómoda, cuchis, quiere sentirse segura también. Imagínate que algo pase, qué sé yo. Entonces, por eso es que usamos así. Incluso yo, cuchis, antes usaba solamente la corte y a mí qué chino, pero ahora ya no siento lo mismo. Ahora sí me gusta con todo y pantalón, miren. Pantaloncito de color rojo. El pantaloncito sí me da un poco suelto. Eso sí es verdad. Espérate. Con este outfit ya no ya. Matador. Ahí está, miren. Y lo que me gusta
Es que tiene una capa por dentro. Miren, miren, miren. O sea, miren la calidad nada más de este vestido. Es una kurta. Y está cosido hasta aquí. O sea, no es que lo puedo quitar ni nada. Está cosido como un vestidito, ¿ok? Y otro detalle que me gustó de esta kurta. A ver un ratito, déjenme acomodar cerca se ve estos detallitos. ¡Wow! ¡Oh! Verticales, pareciera que tiene una capita, no sé, me da como sensación de estilizar tu figura. Una cosa nomás que no me gusta es que no tiene bolsillo, o sea, como que quiero meter mi mano. No sé, ¿por qué tienen bolsillo los pantalones? Que así no voy a andar, ¿no? Deben tener las kurtas bolsillo, debe ser obligatorio. Es una cosa que no me gusta. Y otra cosa es que debería entallado en esta parte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo me veo? Me veo regia en vestido indio. No, Natalie, no pasa nada. Miren, ya leí sus comentarios y me dicen algunas. Bueno, algunas no, Natalie, ¿qué te pasa? Muchas me dicen sí, que me veo bien. Muchas gracias. Y pues a algunas personas no les gusta, ¿no? De que no, tú eres muy joven, Natalie. No te vistas con esa ropa. Pero les digo una cosa. Ay, mi vestido, me miro. Es que me siento cómoda. Hace mucho tiempo he estado como buscando algo que me haga sentir cómoda. Incluso los polerones y qué sé yo. Llegó un punto en donde ya decía que ya necesito algo diferente. Así que encontré la ropa india. ¿Qué les parece? Me gusta mucho. Sinceramente, este es un buen regalinchi de mi querido Bombonchito. Manos a la obra, vamos a hacer el desayuno de mañana. Rapidísimo. Necesitamos una taza de leche. Toma nota, Cuchis, porque la primera vez le agregué cualquier cosa y me salió horrible. Así que es una taza de leche. Fresitas, vamos a aprovechar que es la temporada de fresas, aunque les digo que es una cosa de locos aquí. Es temporada de fresas, sí, pero pues no hay mucha cantidad afuera. Durante el año no vas a encontrar siempre fresas, así que esta es la temporada, hay que aprovecharla. Vamos a hacer este desayuno para endulzar. Aquí tengo unos cranberries y luego un pequeño puñadito así. Ojo, lo puedes hacer con berries, con berries, fresas, como gustes, ¿ok? Aquí le voy a agregar chía. Dos cucharaditas. Mi marido me dijo que la primera vez le eché demasiado, así que dos nada más. Lo mezclamos bien. Y esto lo vamos a poner en la nevera hasta el día siguiente. Si mañana ya no les grabo. No, no, mañana sí o sí tengo que grabar para mostrar cómo queda este experimento. Miren. En realidad esta receta lo vi con berries, Cuchis. Pero aquí en India no hay berries. Así que se me ocurrió hacerlo con fresas. No sé si estará bien. Miren, está muy aguado. No me convence, Gucci, ¿ya? Le agrego un poquito de avena. Experimento puro, ¿ya? Porque la receta en realidad era con berries congelados. Por eso es que salía bien cremosito. Igual, de todas maneras, cuando haces un pudín, se deja reposar la avena con la leche, ¿no? Ahí está. Entonces, esto lo voy a dejar hasta el día siguiente. A ver cómo está. Está bien de azúcar. Y lo vas a servir con yogur. Momento de la siestecita. Estoy disfrutando aquí el balcón sola. Eso sí, me puse a estudiar, a disfrutar aquí el ambiente con el negrinchi. Y también a reanudar con este librito que les voy a decir que me tumbó varias veces, me quedé dormida. Y es que también me enganché con otro librito que se llama Ikigai. Este sí lo terminé en un cusicusa. Y ahorita tengo otro que me regalaron.
que el bombón suculento se llevó. Entonces dije, voy a reanudar nuevamente con este librito y encontré una parte cuchis que conectó conmigo rapidísimo. Les digo que me estaba durmiendo, estaba cabeceando, luchando conmigo misma de que, ay, nuevamente me estoy durmiendo leyendo este libro, ¿qué está pasando? Es que a veces cuenta historias que ya uno se pierde. Y cuando va a la yugular, ahí es donde enciende el fuego de uno. Es que te sientes tan identificado. Antes de salir, porque mi amiguita me está llamando para ir a jugar, no sé si les conté. En esto de estar paseando al perro, vamos afuera a pasearlo y jugar y todo, pues conocí a unos amiguitos aquí en el condominio. Y con una prácticamente me hice como muy amiga. Ya la vieron en el video y ella ahorita me está llamando diciéndome, estoy abajo para jugar. Así que vamos a ir y también vamos a llevar al Negrinch para jugar con él. Una parte, cuchis, que me dejó pero ya no ya y que quiero compartirlo con ustedes, a conciencia en general, es como la cebolla. Tiene diversas capas. Mientras vas pelando, más te hace llorar. La primera es que tenemos puntos ciegos. No aceptamos a veces nuestras emociones apropiadamente. No sabemos qué es lo que nos pasa. Desde niños nos han enseñado como a retener esas emociones. No llores. A veces de la nada estamos como desmotivados, desganados, amargados, fastidiados. Y viene alguien y te dice, ¿estás bien? Y tú, sí. Ignoras tus emociones. No aceptas realmente cómo estás. La segunda es el por qué yo me siento así. ¿Por qué me siento mal que me hayan juzgado de esa manera? ¿Por qué me siento mal que me digan tal cosa? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me expresé de esa manera? Etc. Y muchas veces les conté, ¿no? También he pasado esa etapa. Y tengo una que contarles así, pero bien, que a mí me gustaría contarles ahorita. De todo este bolondrón de emociones que he estado, que estoy pasando en realidad. Y que las redes sociales también alimentan un poquito. Y sí, ha llegado momentos en donde me he sentado y dije, pero ¿por qué me pongo de esta manera? Y encontré la respuesta, Cusis. Encontré la respuesta. Y te ayuda muchísimo. Con el por qué, al menos sabes en dónde tienes que trabajar. Y la tercera es la que te saca lágrimas, pero ya no, ya es la más dolorosa. Y cuando lo mencioné, el autor, realmente hasta quería llorar. Dice que ¿qué es lo que consideramos nosotros como éxito o fracaso? Vamos a considerar nuestros éxitos y nuestros fracasos acorde a nuestros valores. Y es que es tan difícil, Cuchis, porque este mundo está lleno de prejuicios. Desde aquí, desde este lado que estoy pues expuesta a la gente, ¿no? He sentido como, por ejemplo, comparaciones. Ella tiene lo otro, él tiene así, asá. Ella ganó así, él ganó asá. No tienes esto, por eso no eres exitosa, te falta lo otro. O sea, cada uno tiene su concepto en su mente y es tan difícil luchar contra eso. Cada uno sabe qué es lo que es exitoso y qué es lo que no es. Y es difícil ahí encajar, Cuchis. Hay una parte donde dice, esta es la última y ya nos vamos, ¿ok? Que nuestros valores determinan la naturaleza de nuestros problemas. Y la naturaleza de nuestros problemas determinan la calidad de nuestras vidas. Qué bonito, ¿cierto? No llegué a la cuarta todavía, así que cuando llegue a la cuarta les comparto, ¿ok? ¡Wow! De verdad que me despertó, me sacó de mi sueño. Leer realmente ayuda muchísimo. Te inspira, Cuchis, te inspira. Esta es una parte que estoy descubriendo de mí. Hay momentos en que yo me siento como down. Y pues encontrar algo inspiracional, sea en un libro, sea de repente de una persona, ¿no? En este caso, espero que yo sea esa persona que necesiten estas palabras, como que te abra el panorama y que tú te sientas como inspirada. Vamos a ir afuera a pasear. ¿Quieres? ¿Quieres ir a jugar? Vamos. Vamos a jugar, mi Negrinchi. ¿Dónde está tu juguete? ¿Dónde está tu juguete, papá? Este es bien guapo. Yo pienso que así vas a ir, ¿ok? Así con tu cadena de perro malo. ¡Negro!
esto es lo que necesita este perro. De verdad, en su vida pasada, el negro fue un corredor. Pues miren cómo corre. ¡Wow! Aquí está mi Minch. Hello, guys. Welcome back to another vlog. Mira, ya sabe mi trabajo. Tiene mucho carisma, ¿eh? Y ahí están mis otros amiguitos también. Shanti. You see how lovely he is. Chilaumat. Pues mi amiga se fue a hacer su tarea y luego tiene que ir al mall. Yo me voy a editar este video. Espero que pues les haya hecho un poco de compañía. Y también a ustedes, muchas gracias por motivarme. Los quiero con todo mi corazón. Gracias por su tiempo, por verme, por aceptarme en sus casas. Y pues nos estamos viendo mañana, ¿ok? Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Aside, there goes a side.